Bueno, lo que voy a hacer algo rapidito hoy, voy a hacer tipo como si fuera un sándwich caliente o relleno, mejor dicho. Me quedaron estos pancitos que son de ayer. Lo abrí, puede hacerse con cualquier pan. Y voy a hacer otros que son estas fugacitas, que las voy a cortar y hacer tipo como si fueran pisitas. Yo les voy a ir mostrando ahora. Vamos a empezar por esto, por estos panes rellenos. Yo este ya lo abrí. Voy a mostrarle cómo abro este. Vamos a abrir así. A volcarlo, digamos. Yo lo voy a volcar acá por el medio. No se ve muy bien porque pongo la mano. Ahí se ve mejor. Perfecto. Muy bien. Lo vamos a volcar un poco porque vamos a rellenarlo. Este. Después le vamos a poner en papel aluminio o papel manteca envuelto para que no se salgan las cosas y queden bien. Lo vamos a mandar al horno, primero así envuelto y después lo vamos a sacar los últimos minutos para que se dore un poquito. Yo les voy a ir mostrando. Y lo otro es más fácil, las pisitas, pero bueno. Bueno, ahí tenemos. Yo voy a separar esto ahora. Y vamos a empezar. Voy a poner todo. Bueno, acá los puse, como vieron en el papel aluminio, puse todo. Después lo cerramos. Yo lo puse así para que puedan ver. Y le vamos a empezar a agregar cosas a esto. Le vamos a poner. Primero voy a poner un chorrito de aceite. Que está cerrado. Yo uso aceite blend. Mezcla, oliva. Vamos a poner abajo unos pedacitos de queso. Oliva y girasol. Oliva y girasol. Que tengo mi. Que me da letra. Y ponemos unos pedacitos de queso de este. Le vamos a poner huevo. Acá tengo tres yemas. Las claras tengo aparte. Primero le vamos a echar un poquito de clara. No quise ponerle todo el huevo entero porque iba a rebalsar. Vamos a echarle un poquito de clara. ¿Sabes qué? Me olvidé. ¿Me puedes traer? Ah, no, estaba. Sí, ahí. El queso rallado, puede ser. El que está ya rallado, ¿eh? En el paquetito. Vale, esto le vamos a poner. El huevo, acá hay un huevo que yo, una yema, perdón, que lo vamos a romper, ¿eh? Ahí, acá va el otro, bueno, eso todo queda acá adentro, así que, y el otro, y el otro. Ahora lo vamos a poner, acá tengo picadillo de ajo y perejil, bastante. Jamón. Si le poníamos el huevo arriba de todo esto, se iba a caer, que es lo que pasó en este, pero bueno, por eso lo hago así. Apretamos un poquito. Le pueden poner lo que quieran, ¿vale? Le pueden poner provenzal. ¿Me alcanzás esto en el plato de tomate que está en la heladera? Le ponemos otros pedacitos de queso arriba. Que tenía cortado yo ya en la heladera de mediodía. Lo vamos a poner. Por eso esto es bueno, porque esto uno lo hace cuando por ahí le quedó algo del mediodía y. Ahí. Ahí está. Ahora le vamos a poner. Queso rallado, donde ahí le vamos a tirar unos pedacitos de un queso, esto que es un queso
queso, puede ser un queso duro, cualquiera, es tipo queso de máquina, queso en barra, que yo lo corté. Ahí. Y ahora le vamos a tirar, vamos a correr un poquito esto, lo vamos a hacer así, se ve ahí, mira. Y le tiramos sí. Aceite por arriba. Ahí. Y lo cerramos. Ahí. Vamos a hacer lo mismo con este. Ahí. Este que se le cayó. Este por ahí se va a pegar un poco. Ahí, ya este también, un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito más de ajo perejil. Esto va a ir en una placa a un horno. Le vamos a poner un poquito de aerosol. Acá sabe. Vamos a poner un poquito de aerosol para que no se pegue el papel aluminio. Esto va a un horno, horno fuerte. Me lo paso a editar, voy a hacer los otros. Vamos a pasar un ratito. Y ahora vamos, pasamos con el otro. Les explico cómo lo vamos a hacer. ¿Ese? Súmelo. Y acá está. Vamos a cortarnos. Por la mitad, estos son tipo fugacitas. Ahí. Yo tengo una salsa de tomate que ya viene hecha. Que es un fileto que ya está hecho, se abre y listo, y le podemos poner cualquier salsa, ¿no? Yo esto lo hago también con el pan de molde, pan lactal o molde, ¿no? De mesa, eso que viene cortado ya, pan de molde. A esto no le pongo condimento ni nada porque ya tiene la salsa bastante linda. Muy bien. Le vamos a poner. Queso. Y unas aceitunas cortaditas. Ahí. Pueden ponerle orégano si quieren. O condimento de pizza arriba. Ponemos. De aceite, le tiramos por arriba. Bien. Y esto también, a ver si podemos sacar un poquito de acá. Margen perejil, que teníamos del otro que le ha quedado. Un poquito más que nada para dar un poquito de color. Bueno. Y esto también va al horno. Esto va mucho menos que el otro. Esto con una vez que se derrite el queso y se dora el pan de abajo, se hace un poquito de piso, ya está. Bueno, cuando sale se nos muestra. Bueno, acá tengo de lo que quedó, que había quedado jamón, queso, lo piqué todo, le puse unas aceitunas cortaditas y ahora
Lo saco esto, pasaron más o menos unos 15 minutos, ven que todavía está blanco. Al estar envuelto en papel aluminio, no se dora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrirlo y echarle todo esto que quedó acá arriba. Así, le vamos a poner un chorrito de aceite, más de aceite, más de oliva o mezcla. Buscar. Acá abajo está el huevo que había quedado también, porque en este mismo bolsito era el que habíamos puesto el huevo. Bien, bien lleno. Ahora esto, yo le voy a poner una gotita de aceite y lo mando al horno, así abierto como está. Así. Bueno, quedan así. Vamos a servir para que vean. Ahí. Y ahora traemos el otro para que vean. Pero quería mostrarles estas primero, que vean cómo queda. Las pisitas, les voy a agarrar una para que vean. Quiero que vean abajo. Que queden bien doraditas. Bueno. Así, lo sacamos del horno. Ahora yo lo voy a servir en el plato. Uno para que vean. Lo saco del papel aluminio y lo sirvo acá en el plato para que vean cómo queda. Así salen. Quería mostrarles cómo quedaban. Ustedes lo van desarmando así, lo van comiendo. Ahí. Y así queda. Bueno, espero que les guste. Y acá les dejo la receta de las dos opciones. Gracias. Bueno, quería comentarles que si les gusta mi canal y mis recetas, se suscriban. Que abajo del video hay un cartelito para suscribirse, que es totalmente gratis. Que se activan la campanita de al lado, YouTube les avisa cuando subo un video. Estoy subiendo 3 videos por semana. Espero que les guste. Si les gustan las recetas, pongan me gusta. Y bueno, hasta el próximo video.